Daf Mem He. Und sagen wir noch Mishnah. Die Graha de Tahara Ketzad. Como el procedimiento, lo corto del cabello de Nazir, que terminó su promesa. Terminó a contarse los días de Nazirut puro, como debe ser. Allá me vi Shalosh Behemot. Él debe traer tres corbanot, que son animales, no aves, es decir, mamíferos. Son tres diferentes corbanot: Hatat, Ola y Shelamim. Hatat, siempre femia, puede ser una Kisba o Seira. En este caso era Kisba, una ovelia. Ola y macho, también era Keves, la diferenciaba pero el sexo. Shelamim era Ayr, que es de 2 años. Ustedes pueden ver eso en la última línea de este Amud, en Tosafot. Hatat Kisba, Ola Kebe Shelamim Ayr. Eso es un último trecho de nuestra Mishnah. ¿Cómo era orden? Shahat Shelamim me gale a Jalem. Primero fue Shechita de Shelamim. Mesmo en que Shelar Hatat es primero, le damos así en Zebahim, Zadik Alef. Y también aquí menciona la próxima opinión. Masha que Shelamim Megalea Haleem, aprendemos de Pasuk que o que depende para cortar su cabello el Corban Shelamim. Si fue Shelamim ya puede cortar, y si fue Ola o Hatat, ahí no puede. Por eso se anticipa Shelamim, para que ya pueda cortar su cabello. Dibre Rabbi Yehuda. Esa es la viuda. Rabbi Elazar Omer, lo haya migale a la Hatat, ya Hatat, codeme mejor macón. O Hatat que traes primero, como en todo lugar, y también puede ya cortar su cabello a pozo Hatat. Bengilea Jarajá Mishelostán Yatsá. De cualquier forma, después de cualquier 1, 2, 3 corbanos, ya puede cortar el cabello. De Hatjira sobre el Hatat para el Biazá, para el Biudá Shelamim. Más va que todo es con corona. Bedi Abad, si cortó después de un corban, cualquier uno ya puede. Ya vale. Shma Gomer, Evisha los Bema Vera Pires, Visra Shma. Si él trajo los tres animales, separó los animales, pero no especificó cuál es por Hatat, Ola o Shelamim, nos podemos ya definir conforme a especie. Arroyar el Hatat, Ricardo Hatat. Aquella que Kisba, ovelia, es Hatat. Leola, Ticare, Bola. Que veces para Ola, Shelamim, Ail, Ticare, Shelamim. Nos vimos en Daf, Berto Daf, Haf Gimal, una discusión: ¿cuál es el corbán importante que prevalece? Y tiene un pior Bishmael que faló, o Hashem, y aquí no faló, porque allí estaba hablando de un Nazir también. Un Nazir que se impurificó varias veces. Ahí hablamos que si no llegó el momento de Corban, puede hacer varios Corbanot, o mejor, un Corban sobre varias Tumot. Mas si ya trabaja ya de Corban y después se volvió a purificar, ya hay otro Corban. Y ahí faló, ¿cuál es el corbán que es importante para considerar que ya tiene otra obligación? Ahí discutieron hasta que Bishmael faló Hashem. Mas aquí en Nazir Tahor tenemos esas 2 opiniones, Rabbi Yehuda y Rabbi Elazar.
Vamos a la Gemara. La barata va a picar. ¿De dónde se aprende? Tiene otros también. Tano Rabanán. Begilá Hanazir, Peta Oel Moed. Entonces dice que corta o cabelo en la puerta de Oel Moed. Nosotros vimos que Oel Moed en general es Ejal. Más aquí explicamos Azara. Bishlamim Akatum Medaber. No es que tenga que cortar una puerta. Está diciendo que puede cortar cuando del lado de Shlamim. Porque Shenemar Ushato Beta Joel Moed. O Shlamim. En Shlamim dice un paso que debe pasar Shakitar en la puerta de Joel Moed. Entonces, ahora que dice Beta Joel Moed es como decir Gilah Hanazir después de Shlamim. Eso es el motivo de la viuda de Mishnah, que depende de Shlamim para la legalidad. Y para esta pregunta, ¿por qué explicamos así? Atama y Bishamim Akatum Medaber o en la Peta Oer Moed Mamash. Tal vez vamos a explicar que tienen que cortar o cabello en la puerta de Oer Moed mismo. A Marta, ¿en qué? ¿En Dele Bizayon? No es. No es. Respetuoso. Cortar cabello, que es un acto físico para higiene, para preparativo de la persona. Al hacer eso en la puerta de Oel Moed. Por eso tenemos que explicar, más lógico, que no es una puerta. Puede ser hasta fuera, porque Shelamim puede comer en todo Yerushalayim, Kadashim Kalim. Tengo que cortar del lado de Shelamim, eso que hizo pasó. Y aquí corrigen, tanto tu Zafo como Agra, que la misma opinión, no es Rabbi Yoshea. Veare Amrat, ¿qué falamos? Dere Bizayom, veare Amratora, pulando una niña, lota alibe malota, misbehi. Falamos en el Perashat Yitro, que no puede subir para misbeach con escada. Tiene rampa que no tiene de graus. Porque si tiene de graus, tiene que levantar un pie, ya un poquito. Levantar un pie puede descubrir una parte de la perna. Si eso se considera un desprecio, Cabajomer le debió más ainda cortar su cabello. Todo eso es más prueba que Peta Joel Moed que dice Shelamim. Y ahí dice, dime Rabbi Yoshaya. Rabbi Yoshaya está explicando conforme al motivo de, o motivo de Rabbi Yehuda que faló en la Mishnah que corta el cabello con un Shelamim. Ahora también pulamos. Ese corchete debe ser purado porque es apenas repetitivo. Rebis ha comer. En el tzarij. No precisa aprender que Peta o el Moed no puede ser cortar la puerta porque es bizayom. Areu ome ve la caja y se agonizó benatan araesh. De otro paso aprendemos que se corta el cabello del lado de Shlamim. Porque dice que pega o cabello de Nazir y coloca en el fuego que está cocinando Yerbah Shlamim. Quiere decir que le corta del lado donde tiene la panela con la carne de los corbanos, eran cocidas, como vimos en Zebahim. Y ahí dice el pasuk que debe colocar en el fuego. Y aprendemos Mishero mejor sabe la lequeja benetina, que si no puede tener interrupción. O pasó dice, la caja benatán, que si corta, pega el cabello y ya coloca en el fuego. Y alzás de hecho, mejor sabe la lequeja, abba benetina, si es en la puerta de Oel Moed, va a estar bien longe, dice Shelamim, que puede ficar en cualquier lugar de Yerushalayim. El Shelamim no va a cocinar dentro de Azara. Entonces va a tener una interrupción a que Abba le va a los cabellos a ti donde está Shelamim. Por eso explicamos que Peta Joel Moed es del lado de Shelamim. También aquí volamos algunas líneas.
cuatro o cinco líneas, que también es repetitivo. Abba Hanan Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Elibab Hadeot Adelasha. Begilah Hanazi Petahó el Moed. ¿Qué significa Petahó el Moed? Cos más en Petahó el Moed, Patúa en Omegalea. O Pasuk, él concorda que no, no tiene que cortar una puerta. Porque está quito peta para el horario. Como sabemos que no puede traer corbanot hasta que abran las puertas del Ejal. Como vimos en el inicio de Erubín también. Entonces, en todo momento que las puertas del Ejal están fechadas, y vimos en Maseje Tamid, que ya de mañana cedo antes de Amud Shahar, los Kohanim abrían esas puertas que estaban trancadas con llaves. Entonces no puede cortar, mismo que no hay un corbán, no puedes anticipar o decir y contar durante la noche antes que se hayan abiertas las puertas del Ejal. ¿No tiene un lugar cierto para hacer Shehita? Shehita de Shelamim, era la Shehita en Azara. Shehita está mejor que Makom Azara. Digamos, leemos en la noción de comer. Me podía comer de Colair, dentro de la muralla de Yerushalayim. Por esa panela era en cualquier lugar de Yerushalayim. ¿Pero aquí se refiere a Shehita o a comida? ¿O lugar? No, no a Shehita. Ah, comida. Faló, eso, cuando. Benatán a la Esh, Shehita Hazeba Hazeba, no Esh de Mizbea. Esh de la panela, que está siendo cocido. Como después dice lo pasó, la caja con esta zeroa bechelá minahail, que pega un zeroa cocido, bechalá matzahat. Te da un procedimiento, benatá a capea nazir, ajaret galejo en Israel. Tiene que dar o zeroa, los shlamim, y una matzá, las maos, la palma de las maos de nazir, después que ya cortó su capela. Rebbi Shimon Zori Omer, más o menos de la Shah, que sería la cuarta, ¿cómo explicar hoy Moed? Vigilah Hanazir Petah Hoel Moed, Verón Nezira, Shema y Daruba Birheke Una. Eli Medayek Nazir tan masculino, y no Nezira. ¿Qué dice él? ¿Qué le dice? Que Petah Hoel Moed, no mamás, la puerta de Azar. Más es en Azara, donde tienen los Kohanim. Entonces, si es una Nezira, que existe Nezira, como vimos en toda la Maseje, no cortaban los cabellos de la frente de los Kohanim para no causar provocaciones de Tziniut. No es Tziniut, la frente de los jóvenes Kohanim, pero que una. Entonces, de toda esta Mishnah, ya estaba antes en Amud Bet, y cuando dice Belón Ezirá, o Tosafot, Dibur Amahar Belón Ezirá, más machetama de Kerá, Sheima lo perjeque una, y te galea petajo el Moema más. El Ame Bedinam me galeja, beba con Zanúa, Belóra perjeque una. ¿Qué dice? Está explicando, si es Nazir, el petajo el Moed, más si es Nezirá. Me medina en cualquier lugar de la ciudad, en un lugar discreto. Corta o cabello de Anezirá para que no sea vista por los jóvenes Kohanim. Exposta. Esa, no deja de la exposta. Entonces, dice aquí acrecenta acá: de Alcorja, Tigraja, Peta, Joven, Moe, Mamás. Si él me da ayer, velo Anezirá. Demuestra que este Taná entiende Petah Hoel Moed Mamash. Porque si no, si es en cualquier lugar que corta un Nazir, no es para de, no, no es diferente de Nezira. Ambrulo, ahora pregunta. ¿Vos dice que Nezira debe ser un lugar discreto? ¿Quién es ese Taná? Rebbi Shimon Zori. Lidvareja Sotatoji Aditiva de Emida. לפני השם, ולא חשן השם הגרו בפרחי כהונה. אין קוטרמון הסוטה, כתמיין
No corta más, descubre en la cabeza de la Megilá. Está escrito Ufara de Trota y Ya. Y el Pasuk dice: Behemida, coloca a la mujer sota, Lifne Hashem, que en la puerta de Ejal. Descubrimos la cabeza, y no Joshishim, que va a causar una provocación en la frente de los Kohanim. אמר להם, זו כוחלו ופוקזת, זו אינה כוחלו ופוקזת. סוטה, איזו פתא דו קסטיב עוד אלה, כתגר וגוניה ראילה. זה לא חוששים שמה התגרו בה. איזו כסת, זו כוחלת ופוקזת. הסוטה, אלה, שעשים קונטרה דו פורמה דספרזיבה. Eso, todo un cuadro diferente, o contexto. Como falamos, Ayuko Shrim Hebel Mitzri, amarramos a él, que me acuerdo, todo para despreciar. Entonces no va a tener problema también. Él se encuentra en una situación vulnerable, nadie va a tener una yeserara con él. Mas la mujer necesita, puede causar irura, verá, por eso se corta el cabello en un lugar discreto de la ciudad de Jerusalén. Matinitim. Esta Mishnah continúa el procedimiento de Nazir Tahor. Allá en Hotel Sea Rosh Nizro, o Meshale hasta Hatadud. Como mencionamos, no pasó. Ahora dice la Mishnah que pega el cabello de Nazir y coloca en vaso de panela que está cocinando Shelamim. Bingilea va Medina. לא היה משלח תחת הדוד. סיילי קורטו עושה קבלו. אין כלכי לוגד ירושלים. היינו פרזיסה קולוקר פעקמר עם בשוד הפנלה. כן. בסדר, בסדר, תשלח לי. כדי זה, לכת חילה דבר. Corta como falamos, del lado de la panela de Shelamim. Mas si él fue cerrado y cortó en otro lugar, no precisa elevar los cabellos para quemar. Esa opinión de Jajamim. Y más una condición, cuando se quema, va a morir Betiglah Atahara, cuando era Nazir puro. Ahí el cabello se corta y se quema cuando es cortado del lado de Shelamim. אבל תחת אדומה לא היה משלח תחת הדוד. כאנדו אלא אימפורו, כבימו נמשנה אונטה, בפרוסדימנטו, כתמיין קורטסו קבלו נושא תימודיה, לא פרסיסה כמר. עלי התורה נופה לא פעה כמר. רבי מאיר אומר, הכל משלחים תחת הדוד, חוץ מן התמש והבינה בלבד. Y le dice, todos tienen que quemar, menos uno. Que si son cuatro situaciones, tenemos Tahor, que fue del lado de Shelamim, Tahor va a Medina, tenemos Tamé, del lado de Shelamim o va a Medina. Entonces, según Rabbi Meir, los tres tienen que quemar, menos Tamé, se va a Medina. Nazir Tamé, que corta el cabello, en las ciudades de Jerusalén no precisa quemar. Mas también que corta del lado de la panera, sí debe quemar. Y Tahor siempre. Esa es la idea del Bimei. Y Jajamim son un caso, dos cuatro que quema. Cuando es Tahor y también del lado de Shelamim, ahí quema de los cabellos en la panera. Gemara. Gemara trae. Más un detalle. Pura magia aquí con dice allá en hotel se arroja en sota o la van. Ve acá en hotel et arrotem. Ve en hotel al sear rosh nizra. O me sale a tajat adus el shlamim. Cuando pega el cabello, después de cortar el cabello que pegó o coge en su mano, pega un poco de molio, de carne,
que está siendo cocida y coloca encima del cabello. Y ahí después coloca el cabello como molio en el fuego que está siendo cocinado de esa manera. Sí, colocó el cabello para quemar debajo de la panela de Hatat y Hasham, que también se cocinaba. Valió. Vamos a ver todo de Pesukim. Hasham, Nazita Mika. Muy bien, Jaya Bhapri. Hasham no tiene, Nazita, falamos en la Mishnah. Que tiene Shlamim, Hatat y Ola. אמר רבה הכי כמה, ואם נזית אמה, משלה את החתדו של השב יצא. תפעל נזית אמה, פרפיניון דרבי מאיר, כתמיה נזים תמה כמה עם בשוד הפנילה. הייתי סתמיה ועליו עם בשוד השם. מנה נמילה, דרדה פעמים אותו דו יסו, עודין דרוטב, יקיות רוס קורבנו ועליו. אמר רבה, אמר כדה, השטח הזה והשלמים, מזבחו יהא תחתיו. אינטרפרטמוס הפעברה תחס וברזבח. כתמבין ומפרטי דו זבח תקריטר עם בשוד הפנלה. כסוי מוליו כקולוקה נוקה בלוס. ואם שלי התחתו של חטאת. הכי הקרסנטה כמו פעלו הגרסה לסימה. והשם יצא. מה הייתה מה? Porque se atora falo, acepta has de baja shelamim. Amartira, zebah. No falo shelamim, zebah shelamim. De la voz de hata de Hasham. Para que se está hata de Hasham. La verdad es, está cierto que no falo hola, porque hola no se cocina. Hola se quema todo, no me veas con lo la shem. Entonces, para Banzit, ahora tengo dos opciones. או של המקרה המצווה לכתחילה, או לא חטאת. תפורקי בדיעבד יצא, כמו פעלו, בוקטס קליטו, זבח. לעבוד החטא באשם. והפיתה, לאי זבח, לרוטב, הקבם עוד הפנדר, שתחת זבח השלמים, מזבחו יהא תחתיו, תושב זמו זבח, פרוטב, אם כן למכירה, הכי קורא שרוטב, כדיגה רוטב דירטו. רוטב השלמים כדיגה. מהי זבח? שם אמינה לרבות חטא ואשם. בהקרסתה תמיין אוטרוס קורבנות. באמא כולה לחטא ואשם הוא דעת אנטון. תלווז, סקיטו זבח, בהקרסתה כפודק כמערים באשון הפנלה לחטאת ואשם. מה לא פרה רוטב? אתה יודע דברי מוח רוטב. אם כן, למה שלמים וזבח? דברי הפלר, שלמים. ודפוי זבח. כסא אורדן סטר, לכתחילה שלמים. פורקנטי זיפור וזבח. מה זבח השם? שאמינה תרתי. פרה קולוקר זבח דלעד ותחת. תחת זבח כרוטב תמבש אותם בן. תענו רבנן. Agora, nesta baraita, vamos ver mais uma opinião em relação em que caso deve queimar os cabelos. Vimos na mesa duas opiniões, Chachamim e Rabbi Meir. Tanu Rabanan, Hakol ayu mesharichim tachat adud. Todos os tanzir deve queimar os cabelos embaixo da panela. Chuz mitame shegilea va medina, mepene shesearon nikvar, deve Rabbi Meir. Entonces, esa opinión de Rabbi Meir que vimos en la Mishnah, que todos menos Otamé, que está en longe de la panela, que cortó el cabello en algún lugar de Yerushalayim, mas no del lado de la panela de Shlamim, él no precisa quemar. ¿Por qué? Porque el sear de él debe ser enterrado. Sodo también se guileaba a Medina, o sea, enterrado. ¿Por qué? No sabemos. Consta en la Mishnah Temura, Elohim Anikvarim, Elohim Anisrafim.
מפעינה למסכת, למד ג' יליד דיס, כאוסיארדו נזיד תמר דבסל כמדו, אנטרדו, מס דיס תוספות הגיל, לא נפרש מנהלן. נאו פרס פריקדו דיון דקסבמוס. דברי רבי מאיר. אגב, רבי יהודה אומר, רבי יהודה הוא מפעיון אינטרמדיה, כנותן המשנה. תיאורים כאן וכאן הם משלחים. נזיר טהור, ששק למדינה, עודרד שמין, דבר כמר הוא קבלו. תמאים, כאן וכאן לא היו משלחים. מה נזיר טמא, נונקה כמה אפילו כקורטה דלדו דפנלה. יש עוד כאן וכאן, טנט, כמו דיתו שבוב, טנט במקדש או במדינה, לא דבר כמר. והחכמים אומרים, כמו הפרימירה הידיעה למשנה, הכל לא היו משלחים תחת הדו, חוץ מן הטהור שבמקדש, מבין שנעסק במצוותו. ניו, כאם עשו און כזו, כאנדו את טהור, יקורתו דנטרו דו מקדש, כפס תודו כמו את דבידו, אלי אלי כמה, וקבלו דלדו דו שלמים. תת יש.